repostería y hoy vamos a hablar de mermeladas. Así es que bienvenida a Radio Mujer en el 1040 Amplitud Modulada aquí en Guadalajara, Jalisco. Pero también estamos en el 1290 de AM y en el 104.3 en Mazatlán. Y también en el 1530 de AM y en el 95.1 FM en Austin, Texas. Así es que, pues, o Texas, como quieran llamarle. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en nuestro estado, en nuestra república y fuera de nuestra república. Nuestros teléfonos aquí son el 31-22-1190, 36-47-1883 para que se comuniquen con nosotros. Nuestro chat www.radiomujer.com. Y está con nosotros Charo, está también con nosotros Jessy y Toñito y César, y en este micrófono Maruja Cordero. Hoy es jueves 2 de septiembre del año 2014 y estamos celebrando a los que llevan el nombre de Saturio. Saturio, ¿será cierto que existe este nombre? Bueno, en fin. Pues saludos para los que llevan el nombre de Saturio. Y les voy a comentar que nosotros en este día le pedimos al ingeniero Ernesto García de Alba que habláramos de mermeladas, porque es una época que en muchas partes del mundo se empiezan a preparar. Así es que yo te invito a que escuches lo siguiente para poder continuar con nuestro programa. El ingeniero nos mandó esto, recomendaciones para la preparación y envasado de mermeladas. Pero antes de eso yo les quiero comentar también de dónde viene la palabra mermelada. Unos dicen que viene, ahorita se los voy a comentar, dice que es una palabra que viene del latín. Otros dicen que quiere decir membrillo. Otros dicen que viene de la palabra almíba, que eran los que llamaban los árabes, por ejemplo, que quiere decir almíbar. Y otros dicen que viene de Marie Malam. Madame, no Madame. ¿Cómo se dice Marie? Marie en francés, Marie. Y enfermo, que no sé cómo se dice, bueno, se escribe malade, que quiere decir María enferma. ¿Por qué? Porque esta fruta cocida y endulzada se le daban a los niños después de que tenían una fuerte indigestión. Sea una cosa o sea la otra, de todos modos, lo importante está que en esta temporada tú te pongas a hacer mermeladas para que puedas tener, por ejemplo, para obsequiar para Navidad, para que las tengas porque es época de frío en la que se antoja comer un poquito más de calorías, para que los niños se lleven en tarritos chiquitos un poquito de mermelada casera, que no es lo mismo que compres una mermelada en cualquier parte, que es muy fácil, la abres y vámonos, pero si tú la haces en casa te estás evitando que tengas conservadores, que tengas azúcar de más, es decir. Pero mira, el ingeniero te digo que nos puso, la mayoría de las mermeladas para hacer una buena conservación se preparan en una preparación que van entre 375 y 500 gramos de azúcar por cada 500 gramos de fruta. Esto puede variar según tu gusto. Y también dice que cuando está cocinada la debes de mover frecuentemente para evitar que se puede y que se queme en el fondo de la olla. Mejor es que uses un termómetro. Hay que recordar que las mermeladas se espesan más conforme se enfrían. Utiliza frascos de boca ancha con una tapa que garantice un buen cierre. Es muy importante colocar los frascos para esterilizar. Entonces, de todo eso vamos a hablar aquí en este programa, ya que esté abierto el frasco, guárdalo en el refrigerador. Y también puedes guardarlo si quieres ya frío, lo puedes dejar afuera del refrigerador o dentro del refrigerador. Así es que ese es el tema de este día. Esperamos que te guste y comunícate con nosotros y acompáñanos a través del 1040 de Amplitud Modulada aquí en Guadalajara, Jalisco. Y continuamos con nuestro programa. Bueno, nosotros continuamos, son las 11 de la mañana con 10 minutos y ya está con nosotros el ingeniero Ernesto García de Alba. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días, bienvenido. Maruja, buenos días, muy bien. Con una lluviecita cafetera, ¿verdad? ¿No te llovió en el camino? No, ahorita no, ya. Fíjate, en la mañana estuvo chispeando, ahorita que sí, llegué ya no. Yo cuando salí de casa, que ahorita es un problema por eso del cierre del acueducto. Sí.
Es un, y por cierto que les quiero comentar que por las personas que vivan por Valle Real, que vivan por la base aérea, el tramo que viene de siendo de servidor público, cuando sales del periférico para entrar hacia lo que es la el Trompo Mágico, esa avenida se llama el servidor público. Ya le hicieron de dos carriles, antes nomás era de uno, y ya le hicieron de dos precisamente para agilizar el tráfico, porque salías y te quedabas ahí parado porque nada más sale un carro para salir al periférico, pero ahorita para las personas que vivan por ahí y que me estén escuchando, ya lo hicieron doble, entonces eso va a agilizar, que salgas para lo que viene siendo Juan Palomar y Arias. Así es que pues están tratando de encontrar varias salidas, aunque no te creas, es un caos ahorita todo ese tráfico, Pero bueno, vamos a continuar, esperamos que realmente quede muy bien la avenida Acueducto para poder continuar. Ernesto, ¿te gustó el tema de este día? Por supuesto, Maruja, y es muy ad hoc, fíjate, hace el jueves, hace 8 días, estuvimos en el Club Hacienda, ajá, dando una degustación de panes, precisamente. ¿Ah, sí? de pan de caja, de lo que estamos haciendo. Ah, del que estás haciendo tú, El de chía y linaza y el integral. Entonces el otro estábamos y precisamente decía, bueno, ¿cómo se los voy a probar en sándwich? Pues como que no. Y lo más sencillo era untar mermelada, tantita mantequilla y una mermelada. Y la verdad es que voló. Ya lo creo. Voló. Porque yo creo que no hay cosa más rica. A mí me encanta, yo soy muy panera, muy panera, no lo puedo negar. Y me encanta el pan tostado con mermelada. Ajá. Pero la mermelada que es casera, me gusta mucho más que la comprada. Claro, claro. Así es que ya me imagino volaron. ¿Y qué nada más era la mermelada o le ponías un poquito de mantequilla? Pues había mantequilla ya... 5 mermeladas, 6 mermeladas para que la gente escogiera. Ah, muy bien. La que bien. Me gustó mucho fue, bueno, la de naranja y me encanta. Ay, la de naranja es muy rica. Y luego si le pones un poquito de queso fuerte, como un blue cheese, digo, si quieres roquefort, bueno, sí, 50 sí. Roquefort adelante. No, pues de pedora, así que como es, como dicen, como es el sapo, es la pedrada, ¿no? Así es. Así es que y fíjate, así, es. Así de los dulces ricos, bueno, así como jaleas o mermeladas, un poquito diferente. ¿Qué te parece si empezamos con una de jitomate? Fíjate que la de jitomate es muy, muy especial, casi nadie la sabe hacer. Y yo encontré en un recetario muy antiguo de la comida poblana, ajá, y ahí viene esta receta. Y precisamente yo les quiero comentar porque el jitomate es una de las cosas que debemos de comer todos los días, Porque tiene mucha vitamina. Claro, entonces hacerla cuando el jitomate esté a mejor precio, pues que mejor. Claro. Pues comenzamos con la de jitomate. Sí, y te digo, es muy sencilla. Simplemente vamos a utilizar 2 kilos de jitomate por 1 kilo de azúcar y 5 clavos de olor, los cuales los vamos a moler. Bueno, hay que escalfar los jitomates porque es importante quitarle la piel. Y también hay que exprimirlos para quitarles parte de la semilla, dado que está amarga, un poquito. Entonces, para escalfarlo lo más fácil es de que pongas a hervir agua. Si tus jitomates están fríos, mejor, para que el choque térmico haga que se desprenda más fácil la piel. Entonces les haces una crucecita en la parte contraria al pedúnculo. Entonces ahí lo metes y rápido lo sacas y ya los puedes pelar sin mayor problema. Luego los partes por mitad, medio los exprimes y bueno, los acomodas en un recipiente en donde vas a poner una capa de jitomates, en otro de azúcar y alternas con el clavo de olor y hay que dejarlo macerar 2 horas. Esto va a hacer que desprendan su jugo y con esa misma la vas a empezar a hervir y con una pala de madera hay que estarle moviendo y moviendo y moviendo hasta que te quede una preparación espesa y el rojo vivo. Y bueno, ya diste tú las recomendaciones de cómo hay que tener los tarros, los frascos ya en agua hirviendo, que deben estar calientes, hay que escurrirlos, igual que las tapaderas. Entonces los pones el dulce de jitomate y lo cierras para que te forme vacío y ya. Muy bueno. Así de sencillo. Y fíjate que, ¿cómo se llama? Como decías tú, nos vamos a ir a un corte, ya nos pasamos, regresamos. Son
las 11 de la mañana con 20 minutos y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Y estamos aquí precisamente para darte recetas de cómo hacer mermeladas. Recuerda, es muy importante escoger la fruta, eso es importantísimo. Ah, otra de las cosas que estuve leyendo acerca de las mermeladas, dicen que una de las, los ingleses son muy buenos para hacer mermeladas, pero dicen que todas las mermeladas que hacen son muy buenas, pero que son especialistas en la mermelada de la naranja agria que tenemos nosotros aquí, sí, o ácida. Sí, qué rica es. Y toda esa la mandan de Sevilla. Fíjate qué chistoso. Bueno, tú ya has estado en Sevilla, ¿no? Cuando estuve en Sevilla me llamó la atención tanto árbol de naranja, precisamente aquí en Guadalajara. Nosotros estamos llenos de árboles de naranja porque el que vino era no precisamente de, esa, sí, de Sevilla, pero de esa zona, y nos llenó de esos árboles. Pero dicen que para hacer esa mermelada en Inglaterra tiene que ser exclusivamente el árbol, perdón, las naranjas que les mandan desde Sevilla. Por eso es que en Sevilla no utilizan esas naranjas. Qué cosas tan chistosas tiene la vida, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos ahora a la siguiente mermelada, que viene siendo una jalea de membrillo. Ya en invierno empieza el membrillo, entonces ya dentro de poquito vamos a tener membrillo, y bueno, más vale que tener la receta, y es muy sencilla. Como todo, nada más vas a ocupar la fruta. Para utilizar la fruta para una mermelada debe ser la fruta ya bien madura. Sí. Entre más madura, mejor sabor, para que tengan todos sus azúcares naturales. Y vamos a utilizar membrillo, la cantidad que tú quieras, el agua necesaria solamente para taparlos, y azúcar según el líquido obtenido. Acuérdate que, bueno, nosotros estamos manejando, y lo comentábamos al principio, va a depender de la mermelada, lo dulce que tú quieras. Puede ser, hay unos que utilizan kilo por kilo, nosotros toda la receta la estoy manejando un kilo de fruta por medio de azúcar. ¿Por medio? Medio de azúcar. Entonces lo puedes tú dejar que se cueza más, para que el azúcar, el azúcar que trae la fruta, lo manejes. Otra opción puede ser, en lugar de que tú utilices por ejemplo, hay una mermelada de higo blanco que te la venden en los súper, que es sin azúcar. Entonces el higo de por sí es dulce. Sí. Y le ponen jugo de naranja. Entonces la rinden con el jugo de naranja y te queda deliciosa. La de higo. Puedes hacer ese tipo de combinaciones donde puedes utilizar jugo de naranja, que es de naranja dulce, y la verdad te queda muy rico, no te queda desabrido, te queda bien sabroso. Ah, pues hay que probarlo. Entonces, hay que probarlo. El membrillo es una fruta agridulce. Sí. Que la verdad aquí siempre pues es muy común, ¿no? La jalea de membrillo, sí, el ate de membrillo. El membrillo, sí. Y sobre todo tiene mucha pectina. Sí. Y eso hace que se solidifique. Sí. Y te queda muy rico. Bueno, vamos a utilizar membrillos, agua y azúcar. Así de sencillo, y va a ser al gusto. Vamos a lavar y pelar los membrillos, y los cortamos en cuadritos sin quitar la semilla, porque es lo que va a darle la pectina. La pectina. La vamos a cubrir con agua. O sea, la medida de agua es a que se cubra la fruta. Y lo vamos a hervir hasta consumir casi la mitad del líquido. La mitad del líquido vamos a escurrir y vamos a colocarlo en un lienzo para que para colarlo. Lo vamos a apretar bien fuerte para formar un torniquete, y vamos a ajustar ajustando las cáscaras y los centros. Entonces vamos a medir el líquido y vamos a colocar en un recipiente la misma medida de azúcar. Aquí ya lo redujimos a la mitad. Sí. Entonces la medida va a ser el líquido que tengas. Entonces, ajá, va a ser la mitad. Ese viene siendo así como la manera de hacerlo. Ese es el truco. Ese es el truco, ajá. Entonces vamos a diluir el azúcar con el líquido, vamos a hacer hervir hasta que tome un color rojizo y a punto de jalea. Se conoce cuando pasas una cucharadita sobre el plato, y al enfriarse, si no se corre, ya está lista. Y para envasarlo hay que esterilizar los tarros, igual con agua hirviendo. Los colocamos abajo y vamos a poner la jalea y cerramos las tapas en forma hermética. Aquí esto es una jalea,
Entonces, así en resumido, cocemos la fruta tapándola con agua. Esperamos a que se reduzca por mitad. En este tiempo ya te quedó bien cocida la fruta. Entonces la vas a pasar en un lienzo de gasa para que lo exprimes fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí ya vas a sacar el puro juguito y el gabazo. Bueno, pues ese ya lo tiras porque va a ser la jalea. Muy bien. Entonces eso te va a quedar así súper colada, muy rica. Y esa, inclusive esa jalea te puede servir de base para otras mermeladas si quieres combinarle ya otro tipo de frutas. Perfecto. Bueno, pues entonces esa es otra de las mermeladas que estamos haciendo. Y viene otra porque precisamente en esta, bueno, estaba viendo en otoño empieza a entrar la, hay fruta, porque cada estación tiene sus frutas, ¿no? Entonces hay que aprovechar también la fruta de la estación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos que en una temporada hay uvas, se puede hacer de uva, se puede hacer de membrillo, como tú dices, se puede hacer de jitomate, de manzana, de todo lo que querramos nosotros, ¿no? Y ahora nos vamos a ir con una de manzana verde. ¿Tiene que ser verde la manzana? De preferencia es más ácida. Es más ácida, te da un saborcito diferente. Si tienes, dices, ah, fíjate que la manzana ácida está muy cara ahorita, porque así es. Sí, la haces de otra manzana. Sí. De la que tú quieras nada más, sí te va a cambiar el sabor. La manzana verde es la que utilizamos principalmente en lo que es la repostería por su acidez. Perfecto. ¿Verdad? Pero de todos modos ya tienes la receta y en el momento en que esté más económica, pues la haces. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, mira, vamos a utilizar 1 kilo de manzanas verdes y 3/4 de azúcar. Sí. Aquí vamos a subirle un poquito. Si quieres, puedes bajarla a la mitad. Si utilizas la manzana roja, ponle nada más 1/2 kilo de azúcar. Muy bien. Entonces, vamos a lavar y sacar las manzanas. Las cortamos en pedazos, dejándole la piel y las semillas. Y vamos a poner el agua y las manzanas en una cacerola, tapando el agua tape la fruta y la vamos a poner a fuego lento hasta que los frutos se vuelvan gelatinosos y transparentes. Vamos a incorporar el azúcar y vamos a dejar hervir hasta que se haya disuelto por completo. Entonces ya le subimos el fuego, retiramos la espuma porque se va a formar una espuma en la superficie para que te quede clara, te quede limpia. Y vamos hasta que el líquido se quede completamente limpio, limpio y puro. Y ya con eso ya tienes tu mermelada de manzana. Ah, muy bien. Y fíjate, esta puedes empezar a hacer combinaciones. Por ejemplo, te voy a dar una de mermelada de calabaza con higos. ¿Calabaza amarilla? Calabaza amarilla con higos. Ya ves que ya viene la calabaza para... Y ahorita higo. La fiesta esta del Halloween. Sí. Ya viene. Y ya encuentras calabaza en el mercado, ¿eh? Ahora sí, ahora, como decía yo antes, hablando de Tutti Frutti, me llamó ahora en la mañana una comadre muy querida y me dice, mi hija compró calabaza para hacer un pay de calabaza. Pero le sobraron todas las pepitas. Entonces me preguntó que cómo se hacían las pepitas doradas. Le dije, bueno, yo creo que se tienen que lavar primero muy bien, ¿no? Después las tienes que dejar secar. Sí. Y luego se tuestan nada más. Sí, tuestan. Yo creo que nada con más sal. Se tuestan. Bueno, las pasas con agua y sal. ¿Las qué? Las pasas, o sea, las dejas remojar en agua y sal. ¿Qué tal si me estás escuchando? Este paso no te lo dije, entonces hay que dejarlas como con agua y sal. Una salmuera la pones, o sea, ya seca la pones. Haz de cuenta como si estuvieras haciendo los elotes. Ya ves que el elote asado, sí. Lo que haces, le pones, haces una salmuera, sí. Y luego con una brochita lo vas juntando. Sí. Es exactamente lo mismo para que la semilla, cuando la estés mordiendo para quitarle la cascarita, vaya salada. Eso sí, no me lo sabía. Así es. Bueno, pues entonces hay que, se lavan, luego las dejamos secar muy bien. Secar, y ya secas las ponemos en una salmuera, las dejamos un rato. Sí. Luego las sacamos y las volvamos a dejar secar. No, bueno, eso lo haces antes de ponerla al comal. Ah, ya. Porque se hace en un comal. Sí, se hace. Si es con leña, mejor. No, creo que tenga leña en su casa, pero bueno, nos vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes. La niña, pobre. La niña.
Continuamos en el 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco. Fíjate que te voy a hacer una invitación. Una invitación porque este sábado 18 de octubre a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara, recuerda que la entrada es absolutamente libre, va a haber un evento muy bonita. Mujer bonita, tu cuerpo te hace sexy, tu rostro te hace bella, pero tu mente te hace hermosa. Este evento va a ser en Expo Guadalajara a las 9 de la mañana, llega temprano, porque va a haber pasarela de modas, grandes promociones con servicios y productos para tu belleza y cuidado personal. Y va a haber, fíjate, va a estar Ceci Chalita, que es una señora que me encanta, es de veras muy bonita. Tania Romero, que olvídate, es una buenaza Tania Romero. Irma de Zúñiga, ¿qué quieres que te diga de Irma de Zúñiga? Y Moni, que es la colaboradora que es la conductora del programa de las 9 de la mañana, que precisamente es donde va a pasar todo esto, ¿no? Mundo Mujer. Y después va a estar Alberto Rivera y Nelson Gómez y Blanca Mercado. Así es que todos ellos están ahí para ayudarte, para llevarte, para que llegues a las fiestas de Navidad bien guapa, bien arreglada, que sepas hacer todo, que puedas hacer ejercicios para que bajes de peso, para que puedas comer y luego en enero otra vez se comenzar. Porque así es la vida, poco nuestro. Así es, bueno, si comen pasteles de Le Chateau y nieves de Le Chateau, no, no hay problema. No hay problema. Bueno, y otro anuncio, se requiere sangre A positivo para Celia Flores de Liano, que se encuentra en la clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlajomulco de Zúñiga, en la cama 204. Donadores, favor de presentarse a la clínica con su IFE. Bueno, yo no sé por qué piden el IFE. A lo mejor pasar a otra persona o qué. No sé, es la primera vez que escucho que tienen que llevar su IFE. Bueno, a lo mejor siempre lo piden y yo no sabía. Pero bueno, vamos a continuar. Nosotros estamos hablando de cómo hacer mermeladas. Y Blanca Pedraza dice, ¿cómo puedo preparar una mermelada de fresa y dónde consigo la stevia? Ok, bueno, mira, ahorita lo vamos a pasar. ¿Te parece si empezamos con la mermelada de calabaza e higos? La que estábamos y luego hablando. Ya empezamos con nosotros, ¿sale? Nada más otra pregunta, rápido. Rocío García dice, ¿es necesario en todas las mermeladas ponerle pectina? No, con el azúcar es suficiente. Y si le pones un poquito de jugo de limón, algunas veces eso te sirve mucho. Eso te ayuda. Y si quieres ponerle pectina, cose tejocotes y los pones en conserva. Y el tejocote te sirvió como una base porque la pectina es cara. Sí. Entonces el tejocote en temporada es muy barato y contiene muchísima pectina. Y además, ¿cómo se llama? Es mucho más natural, ¿no? Sí, igual claro. Todas las semillitas que acabas de mencionar, sí, del membrillo, por ejemplo, sí, y la cáscara y todo eso nos sirve. Uh-huh. Pero vámonos con la mermelada de calabaza e higos secos. Esta me gusta mucho porque es muy rara. La calabaza amarilla no la comemos en calabaza en tacha, en pais, en sopas. Pero en mermelada de quedar rica, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno, vamos a utilizar calabaza amarilla, de esa calabaza que se usa para Halloween. Vamos a utilizar 1.5 kilos de pulpo, bueno, de la calabaza ya pelada y sin semillas. Sí. 1/2 kilo de higos secos, el jugo de 2 limones, ya lo estabas comentando ahorita. 1.5 kilos de azúcar y 1 litro de agua. Bueno, vamos a cortar los higos en tiritas y los vamos a remojar en 1 litro de agua durante todo un día. Por otro lado, pelamos la calabaza, lavamos la pulpa, la escurrimos y la cortamos en trozos chicos. Ahí es donde te debe dar 1.5 kilos. Vamos a hervirlos a fuego lento en el líquido donde se remojó los higos, junto con ellos, hasta que todo esté blando. Vamos a licuarlos y vamos a agregar el azúcar y el limón. Mezclamos bien y vamos a continuar la cocción hasta lograr el punto. Y el punto, bueno, pones un poquito de mermelada en un plato y luego le pasas por en medio la punta del cuchillo, y si ya no se unen, quiere decir que ya está. Que ya está hecha. ¿Mm? Y si ven, aquí lo importante, como comentábamos al principio, es darle y darle y darle. Hasta rendir, como dice. Usa guantes y pon manga larga, porque de repente brinca. Te brinca y te das unas quemadas. Sí, sí, es cierto. Bien buenas. Perdón. Entonces, esta es una mermelada
El limón le va a resaltar mucho el sabor. Sí. Entonces, hay que rendirla y también pones tus frascos, los cuales con el proceso que ya comentamos, los tapas y ya está. Y luego vamos a utilizar una mermelada de fresa. Que es aquí, la que nos están pidiendo. Ajá, que es la que nos están pidiendo. Aquí, bueno, me lo están pidiendo con stevia. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Bueno, vas a la mermelada de fresa, la fruta en sí, si no le pones azúcar, sí vamos a tenerle que usar un poquito de pectina, porque el azúcar es la que te va a dar la consistencia, si no te va a quedar como muy aguada. Sí. Entonces, yo, bueno, ahorita membrillo yo no he visto, Maruja. No, yo creo que ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Porque entonces podemos utilizar, híjole, ¿qué es? Pues, bueno, pectina. Sí, porque si no, En los lugares donde encuentra, donde venden cosas para repostería y así, donde te venden de todo tipo de semillas y eso, ahí te encuentras la pectina. La pectina, sí. Entonces, ¿qué cantidad? La verdad no tengo la receta, pero nos lo piden con stevia. El stevia en los supermercados grandes ya lo venden en sobrecitos. Viene diluida de tal forma de que un sobrecito es el equivalente a una cucharada. Entonces lo que tienes que hacer es lavas la fresa, le quitas el cabito, la mueles y la pones a cocer. La pectina hay que hidratarla un poquito antes y la pones a hervir. Y pones el stevia, de preferencia casi hasta el final, para que no se degrade con el calor. Sí. Y ya la vas probando. Porque si la hierves sin la pectina, te va a quedar como que se va a separar un poquito. Entonces, ese vendría siendo la receta. Si en determinado momento la haces en tiempo que hay el tejocote, entonces yo te recomendaría que pusieras para un kilo de fresa, ponle 250 gramos de tejocote, o si quieres, haz el tejocote, lo pones a hervir, lo pasas por un colador o por un lienzo para que esté bien, para que saques todo el juguito y ese juguito se lo pones a la fresa. Muy bien. Y luego ya lo endulzas con el stevia y con eso ya vas a tener. Perfecto. Tenemos una llamada desde Chicago, Angelina. Angelina, muchos saludos me da, de verdad. Mucho gusto que nos sigas escuchando. Ella nos escucha desde Chicago. Qué padre. Dice, ¿la jalea de membrillo después de que se pasa por la servilleta se regresa al fuego o se deja así? No, hay que rendirla. Hay que regresarla al fuego. Sí, porque ahí cuando lo pasas por la servilleta, es apenas cuando se redujo el líquido a la mitad y todavía no se ha hecho, todavía no se ha, ¿cómo se llama? Solidificado. Entonces necesitas pasarla y acuérdate que el punto es agarrar una cuchara y dejarla, y si no se derrama, quiere decir que ya quedó. Sí, pero uh-huh. sí hay que regresar. Sí, hay que regresar al fuego y hay que rendirla. Y mucho gusto, me da mucho gusto y te mando muchos saludos, Angelina, qué bueno uh-huh. que continúas con nosotros. Bueno, estamos hablando nosotros de mermeladas, pero si no que hacemos la mermelada con con el stevia. Con el stevia, necesitamos ¿cuánto de azúcar para una? Mira, normalmente se maneja 750 gramos de fresa y 700 gramos de azúcar con una copa de jerez, pero aquí puedes usarle 750 por medio kilo de azúcar, uh-huh. es suficiente para que no contenga tanto, y le pones una copita de jerez para que te dé en todo. Entonces, lavamos las fresas, quitamos los tallos y los vamos a macerar en el azúcar. Es importante, igual que el jitomate, porque el azúcar va a hacer que saque ese juguito que nos va a ayudar a cocinarla. Si lo puedes hacer desde un día antes, mejor. Luego las vamos a cocinar hasta que tome punto. Y ya cuando esté tomando el punto que te quede la mermelada en forma, le viertes la copita de jerez y luego ya lo envasas. Un corte y volvemos con ustedes. Son las 12 de la mañana con 50 minutos y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Desde Austin tenemos una llamada, nos llama José Carlos. José Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que nos llamas desde allá. Dice, ¿puedes darme una receta de una jalea de vino tinto? Claro. A ver cómo Mira, se la damos. Usa uva morada, uva roja. Vas a utilizar un kilo de uva, ahí ya sacas tú la proporción.
ya limpia, o sea, me refiero que sin los cabitos, y este, la vas a partir en dos para que utilices la semilla y la cáscara, todo, y vas a utilizar medio kilo a tres cuartos de kilo de azúcar en proporción, y en lugar de agua le vas a poner vino tinto. Es así de sencillo. Entonces vas a dejar que la uva se ablande, a que hierva, y este, vas a igual en un paño, vas a exprimirla para quitarle todo lo que es el gabazo, la semilla y eso, y esa después la vas a rendir. Si no quieres que te quede tan fuerte, cuartéale si quieres una mitad de está bien que te quede fuertecita, pero si la quieres un poco más suave, puedes ponerle un poquito de agua y vino tinto, o sea, cuartearlo. ¿Cuánto dices que se tiene que poner de vino tinto? Acuérdate que hay que tapar la fruta y déjala macerar también para que la fruta la suelte un día antes, y con eso. Fíjate que se me suficiente. Está antojando. No, está rica. La voy a hacer. Y en un pan tostado, este, ponle un poquito de queso fuerte. No, muy rico. ¿Sabes qué? Una copa de vino tinto. Que ahorita una buena compañía. Bueno, es que la mejor comida es la que se hace con la mejor compañía. Claro. Eso es definitivo, ¿no? Pero fíjate que fui el sábado pasado a un tianguis y me encontré que la uva roja estaba mucho más barata que la uva verde. Sí, por temporadas. Entonces, por la temporada. Entonces, ahorita es hora de que si quieres experimentar en hacer esto, ha de quedar muy buena, ¿eh? Uh-huh. Sí. Muy, sobre todo para todos aquellos que nos gusta el vino, va a quedar muy bueno. Así es que puedes acidificarlo un poquito con un poco de limón también. Sí, también un poquito de limón. Ajá. Perfecto. Bueno, mira, déjame, te doy la de naranja, que esa a mí me encanta. Nomás también la de naranja, porque ya no y también es la de toronja. La de toronja vamos a utilizar... Aquí sí vamos a utilizar un kilo por un kilo de azúcar y un kilo de naranja, un kilo de toronja, un kilo de azúcar. Okay. Y lo que tienes que hacer es, hay que quitar la cáscara, que sea de jugo, sí, de cáscara delgada, hay que quitarle lo blanco y luego vas a cortar en tiritas lo que viene siendo la cáscara. La cáscara, sí. La cáscara hay que ponerla a cocer, uh-huh, para blanquearla, para que quitarle lo amargo y lo retiras. Y luego ya después vas a poner el jugo en una cazuela con medio litro de agua. Y bueno, no el jugo, lo que viene siendo la sí, parte de la fruta. Nada más ahí sí hay que quitarle lo que son las semillas. Y la vamos a poner con con medio litro de agua. Y la vamos a cocer durante 10 minutos. Incorporamos el azúcar. Y vamos a dejar cocinar hasta que te quede cristalina. Y claro, también hay que espumarla. Y ahí vas a ponerle ya... cuando le agregues el azúcar, le agregas también la naranja, que va a estar ya blanqueada. Y le hazme el favor de ponerle también un poquito de limón para sí, darle esa acidez que es importante, sobre todo si la naranja está muy dulce. Ahí es cuestión de sazón, ¿eh? Si le agregas limón o no. Porque ya ves que hay una naranja que está un poquito así. Y hay otra que me encanta, que es la de chile jalapeño. Ah, esa es buenísima. Buenísima la del chile jalapeño. La puedes hacer muy sencilla o la puedes hacer muy complicada. También por ahí vas a encontrar mermelada de chocolate y de plátano y varias de chile jalapeño. Entonces, sí, mira, para la sencillita, medio kilo de chiles jalapeños sin el cabito y sin la semilla, la vamos a picar finamente. Le vamos a poner medio kilo de azúcar y una cucharada de vinagre blanco, sal y pimienta recién molida para darle sazón. Vamos a hervir todos los ingredientes hasta que se consuma, y al igual con los frascos, y ya lo vas a dejar que se enfríen y cerrados. Hay veces que hay chiles que no son tan bravos, y esos sí, son los que hay que escoger. Sí, sí. Ajá. Es cierto. Y todo esto va, ¿por qué? Una, porque es muy importante que desde este momento, desde entrando el mes de octubre, tú comiences a pensar qué es lo que quieres obsequiar, porque ya se hizo una costumbre en Navidad obsequiar algo. Y estos son unos regalos increíblemente bonitos. Uh-huh. Estos son buenos, ve haciendo tus prácticas.
Y otra de las cosas que vamos a tratar de hacer, que me llegó un correo y se me hizo muy importante, que dice, cómprale a los pequeños productores. Uh-huh. Cómprale, por ejemplo, ustedes que van aquí cuando van a Andares, ¿no? Uh-huh. Ahí, bueno, entonces donde haya gente que esté vendiendo productos orgánicos, vayan y consúmalos y cómprenlos, porque están ayudando a esta gente. Bueno, tú no eres de pequeño productor, pero hay mucha gente que lleva productos orgánicos como jitomates y cosas, sí, de esas, sí, llevan, ¿no?, muchas cosas. Así es que, bueno, Ernesto, vámonos a lo que viene siendo la pastelería. Sí, mira, bueno, déjame, te doy otra de mermelada de chile jalapeño. ¿Nos va a dar tiempo, Ernesto? Así rapidísimo. Bueno. Y al cabo es medio kilo de chile, medio kilo de azúcar y le vas a poner cebolla. ¿Cebolla? 300 gramos de cebolla, le vas a poner aceite de oliva, anís y jengibre. Y ahí la dejamos. Esto es diferente. Totalmente diferente. Yo la hice esta y sabe rica, ¿eh? Sí, pues ya lo creo que sí. Bueno, entonces, la pastelería. Mira, ahorita le estamos trabajando muy fuerte en manejar, en mejorar las recetas del helado, de tal forma de que disminuyamos las calorías y la textura quede exactamente igual. Tenemos la fibra de agave y tenemos la miel de agave, que eso es lo que nos está ayudando a que el dulzor la stevia es tiene una naturaleza amarga, sí. Entonces cuando la combinas con la miel de agave, te ayuda mucho a que no notes mucho la diferencia, como si tuviera azúcar prácticamente, sí. Entonces también hay una fibra de agave que es prebiótico y te ayuda muchísimo. Entonces por ejemplo el helado, si es de yogur, o sea, para gente que tiene problemas de digestión, para ancianos, para diabéticos, para toda esa gente, claro, hay que checar con el doctor. Yo no vendo, claro, cosas para diabéticos, sí. Vendo cosas sanas que lo pueden consumir los diabéticos, porque se me hace mucha responsabilidad decir, para diabéticos, ¿va? Sí. No lo dice mi etiqueta, pero sí es importante. También lo que viene siendo los pasteles, Maruja, todos mis pasteles tienen más o menos la mitad del azúcar, los que tienen azúcar, y hay otros que no contienen azúcar. Entonces tenemos productos que están, la norma, por ejemplo, ahora en este año entró una norma para el impuesto de los gorditos, que uh-huh, le llaman, más de la mitad de mis productos están abajo de 280 kilocalorías por cada 100 gramos. Ah, muy bien. Entonces las gelatinas, lo que son los helados y lo que viene siendo el pan de caja, que el pan de caja tú ya lo probaste, está, sí, delicioso, bueno, la verdad, bueno, toda la gente que lo ha probado, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque mucha gente dice, oye, también hemos entrado con nutriólogos y ya lo están recomendando. En San Enrique los domingos, ahí en Providencia, en Andares los sábados, ahí en el food court, ahí hay como una especie de tianguis que son cosas orgánicas. En Quepa, tenemos sucursales en Copérnico, antes de llegar a Mariano Otero, en Zona Industrial, la 24 y la 1, y en las 7 Colinas, esquina con Circunvalación. Son los puntos de venta que tenemos, y si conforme vayamos abriendo puntos de venta, aquí se los vamos a informar. ¿Teléfono? 3630-2430. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo rapidísimo voy a decir que se necesita sangre universal para la señora Guadalupe Martínez Celis, que se está internada en la clínica 46 del Seguro Social, en la cama 183. Comunicarse al teléfono 38 11 7101 para mayor información con la señora Ana María Ortiz Martínez. Ernesto, muchísimas gracias. Al contrario, Marujita. Que tengas buen día. Gracias. Los dejamos con la doctora Alicia Soltero y como siempre les mandamos un beso. Bye, bye. Bye.